Familias, ¿cómo les va? Bienvenidos, ya estamos con ustedes en una nueva entrega, Día por Día Noticias, corresponde a la jornada de este miércoles, mitad de semana, aunque esta ha sido un tanto más reducida, producto de esta Navidad del pasado 25 y de la que, bueno, sin duda cortó lo que es esta semana. Una semana que sigue teniendo diversos aspectos en materia de información que son propias de un calendario que está vigente para esta época del año y que congrega a un mundo de fieles por nuestro departamento, puntualmente por la jurisdicción de Tinogasta, en la localidad de El Puesto, donde se han vivido momentos muy emotivos, de mucha convocatoria, producto de la Virgen del lugar, patrona, y de la que, bueno, ha recibido la presencia de muchos peregrinos, de muchos fieles de toda esta nuestra región y aquellos que, bueno, ocasionales visitantes están por aquí, por nuestro departamento. Estaremos desglosando parte de ello, después otros aspectos policiales que se dieron también en la noche de ayer, entre otros temas que, bueno, se están discutiendo, debatiendo en estos momentos en la provincia de Catamarca y otros que están a la guardo y que guardan relación puntualmente con lo económico, lo salarial y hasta incluso protestas a nivel nacional, medidas estas que tienen adhesión en diversas instituciones y gremios aquí en nuestra jurisdicción. Un Tinogasta que hasta ahora tiene 32 grados de temperatura, se esperan máximas de 37 y con alguna que otra nubosidad que pueda llegar a presentarse. Se mantiene el día más alto en cuanto a temperatura se refiere y es para mañana, con mínimas de 19 y máximas de 39 grados, el día más caluroso de la semana según el pronóstico extendido. Y ya el viernes, la probabilidad de alguna que otra precipitación en la región, con mínimas de 19 y máximas de 30 grados según el pronóstico extendido. Estamos aquí en Día por Día Noticias, como siempre en Canal 2 de Cable Sono Visión, Ultranet, servicio de televisión digital, Sono Digital, y en las plataformas que replican esta edición de hoy de Día por Día Noticias en Facebook y en YouTube. Suscríbete, allí nos encontrás como Día por Día Noticias, el noticiero de la gente, 30 años en Telediario Argentina también. Replican la señal de esta edición de hoy, que nos lleva a lo que quedó pendiente ayer en cuanto a lo que ya difundíamos y que se concretó el pasado viernes con el cierre del fútbol de Previa Veteranos. Estudiantes dejó escapar la chance de campeonar, recordemos que la definición fue por penales y ante Progreso. Bueno, en la semana anterior se cerró un acuerdo. Sí, la verdad que no. La vez pasada tuvimos la suerte de ganar a través de los penales. En este partido que era más importante no se nos dio, creo que muy bien merecido el triunfo de Progreso, no fue superior a nosotros, pero bueno, penales son penales. ¿Un puesto que cómo fue en el campeonato? Mire, yo empecé tarde porque el fin de semana no enteraban los muchachos y nos invitaron a jugar, pero sé que es un equipo parejo que viene peleándolo muy bien al campeonato hasta la última fecha y lamentablemente se perdió en el final, ¿no? Sí, después de que Estudiantes estuvo mal durante varios tiempos, hoy llegar a una final para nosotros es un logro.
y bueno, de ahora en más tratar de mantener la base y que el equipo siga siendo competitivo para poder pelear otro campeonato, ¿no? Creo que hicimos un buen campeonato y bueno, un buen partido en la final, ¿no? Con Progreso, semejante equipo que tiene, casi jugadores de primera y de buen pie. Bueno, creo que estamos conformes con llegar a la final y jugarla de esta manera, ¿no? Con todo, conocemos el Progreso, por la gana, la garra que tiene, ¿no? Estamos contentos y felices. Bueno, y las penales, bueno, lamentablemente, bueno, tocó perder, y, bueno, pero está todo bien. Bien, un puesto que no hacía bastante tiempo que no llegaba, ¿no? A finales, ¿no? Y sí, no, hace bastante tiempo, hace varios años, ya estábamos extrañando esto, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, pero bueno, el fútbol es así, por eso es tan lindo y bueno, lo importante es que hicimos un buen torneo, llegamos a la final, no se pudo, pero bueno, estamos contentos. ¿Dedicado a quién el subcampeonato? Y bueno, a toda la muchachada, todo el grupo que tenemos, un grupo hermoso, unido, siempre tirando para el mismo lado, a toda la gente de nuestro pueblo, a toda el pincha, toda la gente que nos vino a apoyar, toda la gente que quería que nosotros ganemos, especialmente es para ellos. Bueno, y otro a prepararse para otro campeonato y ojalá que sigamos peleando allá arriba. No se pudo, lamentablemente, para la gente del puesto. Había sido un logro muy importante llegar a conseguirlo, pero bueno, se armó un buen grupo y así que a seguir intentando, no queda otra. Bueno, un puesto que ha sido revelación en este campeonato. La verdad que sí, se armó un lindo grupo. La verdad que los chicos pusieron todo, sí, se hacen sacrificios fecha a fecha, de un lado a otro. Así que bueno, más allá de no haber logrado el campeonato, el premio de haber llegado a la final más que suficiente. ¿Cómo fue el puesto en todo el campeonato? Bastante regular, merecida final para ellos, para nosotros, porque se ha jugado un campeonato de punta a punta excelente en todos los puestos, así que sin reproches para nadie. Lindo grupo, así que hay que seguir, espero que se mantenga y que sigamos adelante. Bueno, y un gol. Un gol, hermoso gol. ¿Dedicado a quién? Ah, para la gente que vino a verme, para mi mamá, para mis hermanos que están acá atrás, así que se lo agradece, se agradece que hayan venido. Muchas gracias. Hay más información y por estas horas se comienza a definir a nivel provincial algunos diálogos con sectores gremiales entre el gobierno de la provincia y gremios que representan a diversos trabajadores de la provincia y del cual estarían ya prácticamente acordando un 13,5% de incremento, más un bono de 70 mil pesos. Esto según lo que se conoció estas últimas horas, pero que no abarca a todo el sector gremial. Está en la otra parte, el sector gremial docente, que también sigue al aguardo de la convocatoria. Está uno de los referentes del gremio, un secretario adjunto, Juan Montalvo, del gremio Unión Docentes Argentinos, y del cual todavía dicen estar al aguardo a la espera de ser convocados para estas paritarias. Profesor, ¿qué última información está manejando? Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que todavía estamos esperando el llamado, la convocatoria desde el gobierno provincial para continuar o a finalizar con la paritaria 2023. La verdad que es un momento de mucha incertidumbre porque, bueno, la realidad económica de estos últimos tres meses y más desde el 10 de diciembre en adelante ha sido muy 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 complicada para todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, nosotros desde UDA hemos venido pidiendo la apertura de la paritaria docente, lo cual hasta el momento no se ha dado. No sabemos si en los pocos días que restan de este año se va a dar, cuál es la postura del gobierno, del gobernador, que ante los medios nacionales dijo que hay que apelar al diálogo,
y lamentablemente el diálogo solamente hasta el momento lo llevo a cabo con un sector de los empleados públicos y quedamos 17.000 docentes fuera de ese diálogo. Entonces me parece que no está o está faltando a la verdad de sus palabras, porque hay una gran masa de docentes y familias que dependen de los docentes, que también están necesitando una recomposición salarial. Profesor, ¿y cuál es el planteo que está teniendo UDA? ¿Qué porcentaje está hablando? Bueno, nosotros, si bien nosotros no hemos firmado los aumentos salariales de este año, y por no estar de acuerdo con los porcentajes que se acordaban o que han acordado los tres gremios restantes, y mucho menos estuvimos de acuerdo con el último porcentaje, ¿sí? Que sabíamos que este último trimestre del año iba a ser el más complicado, porque veníamos o se veía que la realidad económica iba en un total desfasaje financiero. Y nosotros, de acuerdo al congreso que hicimos hace dos semanas atrás con los delegados de toda la provincia, ellos expresaron un aumento entre el 35 y el 40% para diciembre y enero, ¿sí? Y volverse a sentar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades áulicas, para discutir ya la paritaria 2024. ¿Qué observa? ¿Qué le marca la experiencia dentro del gremio a usted en lo que resta de esta semana? Porque, bueno, no queda mucho tiempo tampoco para continuar el debate. Hoy se dio el otro con los otros gremios de trabajadores provinciales con el Ejecutivo Provincial. ¿Ustedes qué expectativas están teniendo? Creo que, o sea, desde mi punto de vista soy estoy expectante, y bueno, y soy positivo también de que la reunión se pueda dar entre mañana y el viernes. Ojalá la determinación de política del gobernador, de la ministra de Trabajo y del nuevo ministro de Educación sea esa, ¿sí? de sentarse a dialogar con el sector docente, ¿sí? Esperemos que se pueda dar. La semana pasada tuvimos una reunión en que fueron solamente los secretarios generales adjuntos de los gremios con el nuevo ministro, pero bueno, se habló de la realidad provincial y de la realidad nacional de la educación, y fue una presentación protocolar del nuevo ministro de Educación, ¿sí? Y bueno, donde ahí también hemos planteado que el docente debe tener buenas condiciones laborales, debe tener los alumnos merecen calidad educativa, y también necesitamos buenas remuneraciones, ¿sí? Tenemos docentes que están por debajo de la línea de pobreza. También debemos discutir el tema de ganancias, que se lo quitó en los últimos meses, y ahora lo estamos viendo que nuevamente lo quieren imponer. Y también tenemos que plantear el tema del tope salarial, porque es una ley que bueno, es retrógrada, que no condice con la realidad de la provincia, ¿sí? donde día a día el sueldo del docente y de cualquier trabajador catamarqueño va en disminución debido al constante índice inflacionario. Y bueno, son temas que nosotros los debemos de tratar solamente en el seno de la paritaria, ya sea salarial o pedagógica. Bien, veremos qué ocurre entonces. Se quedan dos días hábiles de esta semana como para que esos diálogos se den por el bien justamente de este sector
como es el de educación, el sector docente, que bueno, evidentemente sigue con la incertidumbre. Profesor Montalvo, le agradecemos estos minutos para con Día por Día Noticias. No, gracias a ustedes por siempre estar pendientes del sector docente, y bueno, cualquier novedad de último momento le estaremos informando. Recién, casualmente, hace minutos me comuniqué con la secretaria general, que ella está en Capital y no tiene ningún llamado de último momento, y bueno, seguimos esperando. Gracias nuevamente. Saludos. Saludos. Ahí estaba el secretario adjunto Juan Montalvo del gremio UDA dando cuenta entonces de esta espera que prácticamente desespera al sector docente, o al menos a este gremio, para ser convocado a estos diálogos de paritarias en el marco de la búsqueda de un equilibrio salarial, que bueno, se veía venir estas discusiones propias de una época del año tras un cambio de gobierno y de políticas económicas de Estado nacional, que bueno, sin duda están surtiendo efecto y estas están generando sin duda una reacción. Recordemos que hoy hubo un paro nacional del cual la CGT aprovechó la oportunidad para acercar una presentación a la justicia nacional para que revea al menos parte o algunos puntos del decreto de necesidad de urgencia que recientemente el presidente de la Nación, Javier Milei, presentara en sociedad, comunicara a toda a una comunidad, y que bueno, sin duda se han visto afectados algunos sectores e intereses de los cuales, bueno, veremos cómo se pretende implementar el mismo y qué efecto va a tener en el bolsillo de la gente. Atención, se invita a todos los vecinos y pueblo en general a la consagración del altar y dedicación del templo en la Capilla Virgen del Carmen de Barrio Los Robledos este miércoles 27 de diciembre a horas 21. Que Dios y la Virgen del Carmen los bendiga. Nos trasladamos hacia la localidad de El Puesto. Así fue centro de peregrinos que caminaron hasta el lugar en la tradicional caminata, como así también de la celebración eucarística, bautismos y todo lo que encierra esta festividad en honor a la Virgen de Andacollo. Como todos los años, esta es una de las fiestas más grandes que tenemos acá en la jurisdicción parroquial. Muchísimos peregrinos han llegado, lo mismo que también a la mañana, la misa de 6 de la mañana, después a las 9 de la mañana también muchísimos peregrinos. Y bueno, y esta es la misa central, que estuvo, gracias a Dios, estuvo presidida por nuestro pastor diocesano, ¿no? Bien, padre, con un acontecimiento especial para usted fundamentalmente, ¿no? Así es, ¿no? Porque bueno, ya me estoy despidiendo, es mi última fiesta patronal, pero no me voy ya, ¿no? Porque eso también quería decirlo. Se hacen los anuncios, pero después ya vamos a dar a conocer bien la fecha, será para febrero o marzo, calculamos más o menos que van a ser el traslado. ¿Cómo serán esos cambios? Y esos cambios, mire, llegan ahí con mucha nostalgia, la verdad, porque uno se acostumbró mucho acá en la comunidad. Y bueno, el dejar esta comunidad implica muchas cosas, ¿no? Y bueno, comenzar en la nueva parroquia, también todo nuevo, si bien uno conoce toda la zona, pero es comenzar de nuevo todo, ¿no? ¿Qué destino va a tener? En la parroquia de San Roque, con sede en Recreo, en Departamento La Paz. ¿Ya conocía este lugar? Sí, ya estuve 7 meses en el año 2010 como vicario parroquial, pero ahora cambia porque voy como párroco, así que bueno, son otras responsabilidades también. Bien, padre, y en relación a esta fiesta patronal aquí en El Puesto, ¿qué mensaje es el que se ha llegado este año? Este año es el tema la familia, ¿no? Que lo veníamos siempre diciendo, y bueno, y nuestro obispo también ha recalcado eso, ¿no? La oración en familia, que hace mucho bien, sobre todo recuperar, ¿no? Ese don tan importante, tan grande que Dios nos ha dado, como es la familia. En la familia se da todo, ¿no? En la familia uno aprende todos los valores, todas las primeras nociones de la fe, en fin, todo lo que aprendemos nosotros lo aprendemos en familia, y eso también lo volcamos en la sociedad. Vemos que ha trabajado mucho en lo institucional, con las comisiones,
con las localidades, con los vecinos del pueblo. Así es, ¿no? Aquí en esta fiesta patronal hemos recorrido también todo el pueblo, como lo hacíamos también en algunas de las comunidades de acá de la jurisdicción parroquial. Bueno, llega esta época y uno llega también saturado por tantas cosas que tiene, ¿no? Entonces, no viendo las horas también de tener un descanso en enero. Bien, vemos que son diversos los frentes que tienen, por ejemplo, en estas iglesias en el interior. Sí, 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 totalmente distinto, ¿no? Y bueno, y uno tiene que ir tratando de ir buscando cómo trabajar mejor en cada una de las comunidades para que eso el mensaje llegue también a todos, ¿no? Me alegra mucho de poder estar aquí compartiendo con los puesteños su devoción a la Virgen de Andacollo y sobre todo poder ver que personas de los pueblos vecinos se llegan a esta fiesta, tanto del norte como del sur, y esto engalana a este pueblo, y este pueblo que se esmera siempre de recibir con alegría a los peregrinos, a los devotos. Espero que esta fiesta traiga lluvia de bendiciones para todo el departamento Tinogasta y que cada uno de los moradores de este departamento se vean renovados en la fe, la esperanza y el amor y vivan intensamente la gracia propia de la Navidad que estamos celebrando hasta el 1 de enero. Bien, remarcaba fundamentalmente el rezar, el rosario. Mire, la Virgen lo pide, no lo pido yo, y yo sé que cuando obedezco a la Virgen me llena de bendiciones. Entonces, tenemos que obedecer a la Virgen, no hacer las cosas que a nosotros nos gustan, nuestras cosas cómodas, sino aquello que realmente nos hace bien. Así que bueno, aprovecho ya que usted está transmitiendo para la televisión, que recemos el Santo Rosario, porque así la Santísima Virgen María tiene las puertas abiertas en el cielo para conseguir todas las gracias que nosotros necesitamos. Apuntaló mucho la familia, esencialmente. La familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. La familia tiene que rezar, porque Jesús está presente en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. Y donde está Jesús, ahí hay paz, ahí hay armonía, hay progreso, hay alegría, y eso es lo que todos buscamos. Entonces, sin Jesús no vamos a conseguir nada, con Jesús conseguimos todo. En tiempos de crisis somos habitués a ir y volver a la iglesia, fe. Sí, nosotros, mire, le voy a contar una anécdota de mi infancia que yo la aprendí de mi papá. Cuando yo era niño, me tocaba junto con papá, papá era carpintero, y entonces teníamos casi una hectárea de alfalfa para los animalitos, y había que cortar la alfalfa, y entonces estaba mamá, papá, y nosotros dos los hijos éramos chicos, entonces papá para nosotros preparó unas guadañas chicas, y ellos tenían las grandes, y salíamos tempranito a cortar el pasto en el campo, y había que secarlo después, durante el sol. Y recuerdo que cuando estábamos cortando, papá me decía, para Luis, que te la voy a afilar a la guadaña. Tenía me acuerdo que era como un cajoncito de madera con agua y ahí estaba la piedrita. Entonces con la piedrita él paraba y le daba una pasadita y seguía. Y le decía yo cuando papá me decía, papá, me decía, para que te la voy a afilar. No, no, papá, si corta bien. Y entonces me dijo lo siguiente, papá. Luis, cuando mejor corta la guadaña, ahí tenés que pararte y darle una sentada y siempre va a cortar bien. Entonces ahí aprendí que aquel que reza, cuando le van las cosas bien, siempre le va a ir bien las cosas. No hay que esperar que ya esté todo moto, que ya estemos el agua al cuello y recién nos acordamos de Dios. Eso es falso. Y eso es lo habitual. Aprendí que cuanto mejor corta la guadaña, ahí tenés que parar y darle una sentada. Entonces, cuando en la vida te va muy bien, más cerca de Dios tenés que estar. Que tenga un buen año. Y también ustedes que tengan un feliz y venturoso 2024. Un momento muy especial el vivido en esta oportunidad con realmente un número importante de fieles que acompañó estas fiestas patronales en la localidad
del puesto. Que el amor y la fe renueven la esperanza en tu corazón para brindar en familia por una feliz Navidad y un armonioso Año Nuevo 2024. Felices fiestas son los augurios y deseos de la doctora Rita Verónica Saldaño, ministra de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca. Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos encontremos y recordemos de las ilusiones de nuestra infancia. Le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar. OK, Gestoría Integral, en Presidente Perón 682, saluda a Tino Gasta en estas fiestas de fin de año. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. La Navidad es un sentimiento, es un olor, es un recuerdo. Es una mesa llena de gente a la que amas. Es una canción, es una sonrisa, un puñado de magia y unos instantes de felicidad que durarán hasta que vuelva la próxima Navidad. Felices fiestas para todos. Augurios de Transporte Olier, Servicios Mineros. En estas fiestas de fin de año. El mundo se ha cansado con el paso de los años, pero la Navidad sigue siendo igual de joven. Felices fiestas, Tino Gasta. Deseos de tienda y mercería informal. Moreno 550, Tino Gasta. La Navidad es el amor en acción. Cada vez que soñamos, cada vez que nos encontramos. Eso es Navidad. Felices fiestas. Feliz 2024. Deseos de Kiosco Callejero, 24 horas a tu servicio. Galería Doña Juana, Moreno frente a Plaza Principal. La magia de la Nochebuena y la Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad y que el año por iniciar esté cargado de bendiciones. Felicidades en estas fiestas. Deseos del diputado provincial Hugo Daniel Ávila. Te deseamos muchos regalos y una Navidad maravillosa, pero sobre todo muchos, pero muchos deseos de inmensa felicidad y salud para mi Tino Gasta. Deseos de Farma Vida, doctor Antonio del Pino, esquina 25 de Mayo. Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres y un mejor año por venir. Deseos del concejal Raúl Cerezo. El reloj marca un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. En esta Navidad y en este nuevo año, nuestros mejores y grandes deseos. Transporte Lujemar, Copiapó 567. La magia de la Navidad nos lleva a momentos inolvidables, a momentos especiales. Que Dios y el nuevo año por venir nos encuentre en familia y con mucho amor. Deseos de Casa Fedac, librería, 25 de Mayo, esquina Moreno. Bienvenida Navidad, bienvenido 2024, que sea cargado de mucha felicidad para toda la familia tinogasteña. Deseos de Distribuidora Bauti, en Tristán Villafañez 367. La Navidad no está hecha solo para celebrar, sino para reflexionar. Y que tus reflexiones sean bellas y satisfactorias para toda la familia. Dios bendiga sus vidas en esta Natividad y en el nuevo año. Deseos de la viceintendenta y presidenta natural del Consejo Deliberante, doctora Pamela López. La Navidad es un trozo de hogar que llevas siempre en lo más profundo de tu corazón. Y que este nuevo año 2024
nos encuentre con sueños concretados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Deseos del profesor Luis Darío Huasasco, director de Servicios Públicos del municipio de Tinogasta. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. El Instituto Municipal de Crédito Popular es una institución que crece junto a vos. Personal y funcionarios del INCREP saludan a Tinogasta en estas fiestas de fin de año. Que en esta Navidad Dios nos ilumine por el mejor sendero para transitar nuevos caminos llenos de bendiciones y de mucho amor. Dios bendiga a Tinogasta. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Deseos del diputado nacional Sebastián Nóbrega. Que el año viejo se quede con lo malo y el nuevo año se enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti. Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Para este nuevo año, muchas felicidades a toda la gran familia de clientes y amigos de este Tinogasta. Son los deseos de la licenciada en kinesiología, la licenciada Yani Ciares. La información está relacionada con lo policial, porque bueno, se dio un hecho en la jornada de ayer cuando se conocía que un hombre fue encontrado en su domicilio sin vida. Si bien es cierto, intervino la justicia de la quinta circunscripción, Fiscalía Penal, Unidad Regional Número 5, Comisaría Departamental, para saber qué ocurrió finalmente con esta persona. Se debieron activar algunos protocolos y que aún se aguardan resultados. En principio, ayer a horas 20:25 de la tarde, tras haber recepcionado un llamado telefónico acá al abonado 101 de la dependencia, el personal policial se constituyó en domicilio ahí en calle Moreno, una cuadra antes de llegar ahí a Avenida San Martín, por un pasaje sin nombre, debido a que vecinos se comunicaban que desde un domicilio salía un fuerte olor, ya un olor nauseabundo, y que, bueno, al vecino no lo habían visto en los últimos días. Bueno, una vez que se constituyó el personal policial, se entrevistaron con estas personas que habían brindado la información en principio, y luego de entrevistarse con ellos, proceden a tratar de corroborar lo que ellos habían manifestado, y por una ventana que estaba entreabierta se logra ver ahí el cuerpo de una persona, la parte baja del cuerpo de una persona que lo hacía ahí semidesnuda, tirada en el piso y ya en avanzado estado de descomposición. Que a raíz de esta situación, este hallazgo, el oficial de cara de la dependencia le da inmediata participación y conocimiento ahí al fiscal de la quinta circunscripción, el doctor Bayo, haciéndose presente junto con sus secretarios en el lugar y impartiendo diferentes directivas. Si bien se pudo realizar el ingreso ahí al domicilio, ya que la puerta estaba cerrada desde adentro, y tras haber corroborado diferentes indicios que son propios ahí en el domicilio, no se observar indicios de violencia, ningún indicativo que pudiera orientar una investigación hacia una muerte violenta. Pero debido al avanzado estado de descomposición que tenía esa persona, al momento de realizar el giro cadavérico por parte de el personal de la
de los bomberos voluntarios de acá de la ciudad de Tinogasta, es que se advierte decir que por la descomposición que tenía, no iban a poder realizar ningún tipo de examen acá en la ciudad de Tinogasta, en el nosocomio de acá local, ya que también encontrándose allí presente el médico de turno ahí en el lugar, es que, siendo el doctor Micosi, que determina que es imposible emitir una opinión, ya que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de putrefacción y descomposición, y que tampoco iba a ser viable el traslado al nosocomio local, ya que iba a contaminar todo el establecimiento con los gases acá en Tinogasta, poniendo en riesgo al resto de la comunidad de acá de Tinogasta. De esta manera, bueno, para poder el fiscal tener un informe preciso sobre las causas de muerte, es que se comunicó con la gente del CIF en Capital para requerirle que le realicen una operación, la autopsia, para descartar cualquier tipo de duda, más allá de que no haya habido ningún indiciario de violencia en el lugar. Así que, bien, allá aproximadamente cerca de la 02:30 de la madrugada, se hizo presente el personal del grupo GER de perteneciente a bomberos de Capital, bomberos de la policía de ahí en Capital, los que, bueno, ya colocaron el cuerpo en las bolsas para cadáveres y trasladaron el cuerpo de esta persona hacia la ciudad capital. Jefe, en relación a ello, ¿cuántos días aproximadamente creen que llevaba fallecida esta persona? Si bien no podría dar una precisión de eso, ya que es una cuestión más de un médico, lo que sí podría poner o llevar a su conocimiento que el avanzado estado de descomposición y putrefacción hacía presumir ya más de 2 días aproximadamente, y de acuerdo a las diferentes entrevistas que se han realizado ahí con vecinos del lugar, ya hacía bastantes días, aproximadamente el día 22, creo que habíamos tenido la manifestación de una última vez que había sido visto en el domicilio. Bien. Jefe, por último, sabemos de personas que habían sido privadas de la libertad por presuntos abusos. Sobre estos particulares, ¿qué información maneja? El día miércoles pasado, en horas de la tarde, se registró una denuncia por parte de una femenina en la que hacía referencia de que un sujeto habría intentado abusar de ella, situación que no habría ocurrido, ya que por diferentes maniobras defensivas que había realizado pudo evadirse del hecho en sí para evitar que este no suceda. Una vez que esta femenina realizó la denuncia y tras haber realizado las primeras averiguaciones y con los informes médicos pertinentes, ya desde la Fiscalía de Instrucción ordenaron el arresto en la evaluación del hecho, y a posterior ya esta persona habría sido pasada a calidad de detenido, continuando aún alojado acá en los calabozos, en las celdas de esta dependencia de la Comisaría Departamental Tinogasta. Dentro de lo que es el programa Justicia Cerca, la Defensoría General de la Quinta Circunscripción Judicial brindará atención a los ciudadanos y ciudadanas de Fiambalá. Tendrá lugar el día viernes 29 de diciembre a horas 8 y hasta las 13 horas.
Esto será en el juzgado de paz de Fiambala. Esto en el marco del programa Justicia Cerca, el próximo viernes de 8 a 13 en el juzgado de paz de Fiambala se brindará atención por parte de la Defensoría General de la Quinta Circunscripción Judicial, atención para las ciudadanas y ciudadanos de la jurisdicción fiambalense. Hay más información, está relacionado con un sector de salud, aunque hay varios que mañana tienen previsto acentuar sus protestas. En este caso está relacionado con los kinesiólogos de la provincia de Catamarca, porque están al aguardo de una regularización en el pago por prestaciones realizadas por parte de estos profesionales hacia la obra social de los empleados públicos y que aún no está regularizado. Con las obras sociales estuvimos en una lucha tremenda porque nosotros no podíamos cobrar de septiembre del mes pasado, o sea, de septiembre del 2023, estuvimos esperando, pidiendo, haciendo reuniones los colegiados, digamos, los colegios encargados de esto, y lograron que nos paguen el 80%, digamos, el 80% de septiembre. O sea, saque conclusiones, la desvaluación, saque conclusiones, todo lo que la crisis que estamos viviendo. Entonces fue tremendo que, o sea, siguieron luchando y yo estoy entendiendo esto que no es solo nosotros los kinesiólogos, sino que es general, ¿sí? Es todo, o sea, es para los médicos, odontólogos, bioquímicos, todos han pasado por esto. El tema es que ya si bien nosotros venimos cobrando hace 3 meses de retraso, digamos, de siempre, pero ahora se nos suma esto, que está todo de la desvaluación, ¿no es cierto?, y más la crisis económica que tenemos. ¿Pudieron de alguna manera acortar, acercar un poco la cuestión de pagos? Sí, sí, nos pagaron el 80% y a los días se hizo el 20% que habían acordado. Uh-huh. Y lo que sí, en la lucha, estoy tratando de leer acá lo que ellos nos informan, ¿no? En la lucha de diaria, digamos, esto que tienen los del colegio, del colegio nuestro, el kinesiólogo y los demás, los del colegio de kinesiólogos lograron que se actualice un poco a partir de noviembre, sería los aranceles un poquito que sean más equiparados con lo que sale ahora las cosas. O sea, a ver, OSEP nos está pagando, digamos, lo que a ellos se les ocurre. ¿Entiendes? No podemos decir nosotros, es justamente por lo que tomamos la decisión de cobrar un plus, digamos, porque está muy desvaluado el precio de la sesión de fisioterapia. ¿Cuánto se actualizaría esto? Aproximadamente en porcentajes. ¿A cuánto se...? Uh-huh. La verdad es que ellos están diciendo acá que a nivel general lograron oficializado el acuerdo de actualización arancelaria retroactivo el 1 de noviembre del 2023, el 30% y un 20% en el diciembre. O sea, la verdad es que no se entiende mucho, pero bueno, ojalá que así sea, porque si no, no podemos, y las pacientes justamente nos entienden esto, ¿no es cierto? Porque usted no está pagando, por ejemplo, la sesión, yo no sé si 1.800 pesos. O sea, usted saque conclusiones, yo quiero hacer lavar el auto, ¿cuánto está el auto? O sea, yo no estoy comparando, están bien ellos, gracias a Dios que pueden, pero nosotros, por eso tenemos que recurrir a cobrar un plus, ¿no es cierto? Como para equiparar un poco esta tan desastroso, ¿no? A propósito de esto, ¿en salud pública también vuelven nuevamente las medidas? Sí, nosotros mañana tenemos paro en la salud pública porque ahí estamos peor todavía. O sea, es una vergüenza, digo yo, realmente, porque a ver, ¿qué pasa si no tenemos salud? ¿Sí? ¿Qué pasa si no tenemos? No podemos hacer nada, no podríamos estar trabajando nadie, porque no tenemos justamente la salud. Es como yo digo, nosotros tratamos de
realizar, por ejemplo, en el caso mío le hablo, porque soy la que trabajo con secuelas de ACV, trabajo con las secuelas de una fractura, entonces es como que vas dándole otra función a la vida que tenga más, digamos, una vida, ¿cómo le puedo decir? Más equilibrio, más llevadera. Llevadera, ¿me entiende? Como un auto, le hace un servicio al auto, nosotros estamos trabajando para que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Ahí está, no me salía la palabra. Una mejor calidad de vida. Y así le pongo, en el caso mío personalmente, le pongo el 100% para que la persona salga. Pero te da por ahí cosas cuando vos decís a dónde está lo tuyo, ¿me entendés? O sea, está bien, vos lo haces porque querés la profesión, porque querés que salga el paciente, pero es mi trabajo, ¿sí? Y no podemos vivir suplicando, rogando, mendigando. Justamente uno ha tratado de estudiar, póngale en el caso mío, estudios universitarios para tener más capacidad, para poder ayudar más, ¿no es cierto? Pero vos te pones a pensar y decís, o sea, capaz que me hubiera convenido, qué sé yo, otra cosa. ¿Hay asamblea? Mañana hay asamblea, nosotros tenemos asamblea, justamente le estoy diciendo a los pacientes que voy a ir al hospital porque tengo asamblea. Y la otra parte que también me queda ahí por decir, que me da este tema de la obra social, ¿no? Porque todos sabemos que la obra social es como una mina de oro. ¿Por qué? Porque a los afiliados, yo soy afiliada de OSEP, todos los meses nos sacan, nos retienen, digamos, lo que corresponde a la obra social. Entonces el OSEP sí tiene plata, sí tiene plata, entonces no me puede venir a decir que no tienen plata, ¿sí? Porque recaudan todos los meses a todos los afiliados religiosamente, entonces sí existe la plata para que pague a los profesionales, a todos los... Entonces esa es la impotencia que te da, ¿no? Porque ahora vos decís, bueno, estamos en crisis, no entra plata, pero son mentiras, porque sí entra plata. Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos encontremos y recordemos de las ilusiones de nuestra infancia. Le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar. OK, Gestoría Integral, en Presidente Perón 682, saluda a Tino Gasta en estas fiestas de fin de año. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. La Navidad es un sentimiento, es un olor, es un recuerdo, es una mesa llena de gente a la que amas, es una canción, es una sonrisa, un puñado de magia y unos instantes de felicidad que durarán hasta que vuelva la próxima Navidad. Felices fiestas para todos. Augurios de Transporte Olier, Servicios Mineros. En estas fiestas de fin de año. El mundo se ha cansado con el paso de los años, pero la Navidad sigue siendo igual de joven. Felices fiestas, Tino Gasta. Deseos de Tienda y Mercería Informal. Moreno 550, Tino Gasta. La Navidad es el amor en acción. Cada vez que soñamos, cada vez que nos encontramos. Eso es Navidad. Felices fiestas. Feliz 2024. Deseos de Kiosco Callejero. 24 horas a tu servicio. Galería Doña Juana, Moreno frente a Plaza Principal. La magia de la Nochebuena y la Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad y que el año por iniciar esté cargado de bendiciones. Felicidades en estas fiestas. Deseos del diputado provincial Hugo Daniel Ávila. Te deseamos muchos regalos y una Navidad maravillosa, pero sobre todo, muchos, pero muchos deseos de inmensa felicidad y salud para mi Tino Gasta. Deseos de Farma Vida, Dr. Antonio del Pino, esquina 25 de mayo. Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres. Y un mejor año por venir.
deseos del concejal Raúl Cerezo. El reloj marca un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. En esta Navidad y en este nuevo año, nuestros mejores y grandes deseos. Transporte Lujemar, Copiapó 567. La magia de la Navidad nos lleva a momentos inolvidables, a momentos especiales. Que Dios y el nuevo año por venir nos encuentre en familia y con mucho amor. Deseos de Casa Fedac, librería, 25 de mayo, esquina Moreno. Bienvenida Navidad, bienvenido 2024, que sea cargado de mucha felicidad para toda la familia tinogasteña. Deseos de Distribuidora Bauti, en Tristán Villafañez 367. La Navidad no está hecha solo para celebrar, sino para reflexionar. Y que tus reflexiones sean bellas y satisfactorias para toda la familia. Dios bendiga sus vidas en esta Natividad y en el nuevo año. Deseos de la viceintendenta y presidenta natural del Consejo Deliberante, doctora Pamela López. La Navidad es un trozo de hogar que llevas siempre en lo más profundo de tu corazón. Y que este nuevo año, 2024, nos encuentre con sueños concretados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Deseos del profesor Luis Darío Huasasco, director de Servicios Públicos del municipio de Tinogasta. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. El Instituto Municipal de Crédito Popular es una institución que crece junto a vos. Personal y funcionarios del INCREP saludan a Tinogasta en estas fiestas de fin de año. Que en esta Navidad Dios nos ilumine por el mejor sendero para transitar nuevos caminos llenos de bendiciones y de mucho amor. Dios bendiga a Tinogasta. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Deseos del diputado nacional Sebastián Nóbrega. La Estancia Carnicería tiene carne de primerísima calidad. Todos los cortes de ternera, novillo, cerdo, lechones, pescados, en preparados milanesas, hamburguesas de carne, pollo y mondongo, arrollados, huesillos, lengua a la vinagreta, todo en achuras, mollejas, riñón, chinchulín, hígado, mondongo. Ahora también los días lunes, martes y miércoles, con todas las tarjetas de crédito, recibes un 25% de descuento. Estamos para brindarle el mejor servicio. Presidente Perón al 600. Carnicería La Estancia. Distribuidora Bauti abrió las puertas de su boca de expendio. Somos una distribuidora local de fiambres y lácteos. En el rubro estamos desde hace 20 años. Somos distribuidores oficiales de las marcas Lario, Piemontesa, Manfrey, Tremblay y Jugos Citric. Te llevamos la mercadería de estas marcas directo de la fábrica a tu casa. Y para los comerciantes, les brindamos los mejores precios y la más amplia variedad en fiambres, los clásicos y hasta los más sofisticados. Los esperamos en Tristán Villafañez 367, Tinogasta. El sabor de una tradición está más vigente que nunca. Panadería La Espiga de Oro. Bizcochos, galletas, galletas saladas, salvado, grisines, maicenas, masas de hojaldre, cañoncitos, mil hojas, palmeritas, tartitas de manzana.
pasta Frola, facturas, pepas, merengues, rosca de Pascua, pan de Viena, pan de hamburguesa, pan de super hamburguesa, pan de super panchos, pan de lomo, pan francés de grasa, pan flauta, prepizzas, pizzetas, pan de miga, pan de miga salvado, pan rallado, piononos, pastas frescas, la tua pasta, la espiga de oro, la panadería, 25 de mayo, Tino Gasta. ¿Querés pasar un momento diferente? Cuidarte y que te cuiden. Disfrutar de la naturaleza, escuchar sonidos agradables, relajarte y recibir un mimo, saborear platos atractivos, ricos y distintos. La respuesta es Finca La Sala, el lugar donde el encuentro es mágico, distinto, especial, único. Nuestra propuesta gastronómica diferente, tablas de fiambre criolla y vegetariana para las noches frescas de La Puntilla. Los platos especiales que nuestra carta variada y novedosa ofrece. La cordialidad en la atención son el sello que desde hace 10 años nos distingue. Vení, te esperamos, no lo dudes. Finca La Sala es el lugar, tu lugar, el lugar donde los tinogasteños disfrutan de buenos platos, lindos momentos y experiencias agradables. Finca La Sala, tu mejor opción. No te quedes. Vení, te esperamos. Comunicate al 3837-407912. Bulonería y servicios Tino Gasta es un emprendimiento comercial que nació con el objetivo de brindar servicios teniendo en cuenta sus principios de responsabilidad, seriedad y garantía. En nuestro local, todo en accesorios, metales, repuestos, lubricantes, filtros, aditivos especiales para caja y motor. Teléfono para consultas 3837-420-492. Email roquesegundoortiz@gmail.com. Bulonería y servicios Tino Gasta, en Presidente Perón, esquina Avenida San Martín. Motos y neumáticos Tino Gasta te ofrece todo en repuestos para motos, pistones, aros, juntas, embragues, amortiguadores, cadenas, accesorios, lubricantes especiales en las marcas Motul, Elf, Castrol, alfombras, yodos, herramientas, cámaras y cubiertas Fate y Pirelli, bujías. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito Nuni Motos y neumáticos Tino Gasta. En Tristán Villafañez 354, línea de consultas 3837-1569-6139. Nuni Motos. Es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Donde compras sin pagar de más. Tejada Hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. El destino de su viaje está asegurado con Remisería María Rosa.
421-212 o 420-022 o las líneas Claro 47-1075 o personal al 69-2007. El automóvil llega puntualmente a la dirección indicada. Choferes formalmente vestidos. Durante el viaje, usted disfruta de un ambiente climatizado y música funcional. El chofer realiza el recorrido en silencio y dialoga solo si el cliente lo propone. Al final del trayecto, el chofer se despide cordialmente. Remisería María Rosa, el destino de su viaje asegurado. Llámenos. Ven, ven mi sueño, el mundo de la moda. Ven, te vas a sorprender. Ven, ven mi sueño, con lo mejor en indumentaria para toda la familia. Ven, ven mi sueño. Todo para la nueva temporada. Talles especiales, colores y diseños exclusivos que marcan tendencia. Consulta también por la promoción Socio VIP y disfruta de todos los beneficios únicos y pensados para vos. Trabajamos con todas las tarjetas. Estamos en Galería Doña Berta, frente Plaza Principal. Ve y ve mi sueño. Ve y ve mi sueño. Farmacia y autoservicio Tinogasta. Atención farmacéutica permanente. Todas las obras sociales, medicamentos, productos para celíacos y diabéticos, perfumería, bazar, carteras, bolsos, regalería. Farmacia y autoservicio Tinogasta, con una promoción especial en bazar, carteras, regalería y juguetería, 6 cuotas sin interés. Farmacia y autoservicio Tinogasta, en calle Presidente Perón, Tinogasta. Carnicería La Económica, cada vez más cerca suyo, con cortes en carnes de excelencia, blando, asado, pollo, embutidos, costillas, milanesas, entre otras variedades que solamente usted encuentra en el corazón de Tinogasta. Carnicería La Económica. Años de vigencia, garantizan calidad, servicio, atención, higiene. 25 de mayo, esquina Presidente Perón. Déjala hogar, es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. Carnicería Santiago. Carne de novillo de primerísima calidad. Costillas, vacío, matambre, pollos frescos. Cortes especiales para el mejor agasajo. Milanesas de carne, de pollo, achuras. Somos distribuidores exclusivos de embutidos Aniano, de la ciudad capital. Costillas de cerdo, salchichas, morcillas, arrollados, huesillos, queso de cerdo, lechones por encargo. Carnicería Santiago, sus productos están en boca de todos. Esmerada atención, buenos precios y un local excelente son el lema que nos distingue. Estamos en 25 de mayo 161, frente a Hotel de Turismo. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos, realidad que supera tus sueños. Corralón Sánchez te ofrece una variedad extensa en materiales para la construcción, todo tipo de herramientas, en pinturas, lo mejor, lo más distinguido y elegante en iluminación, aberturas de la mejor calidad. Sánchez Hogar, juegos de living, dormitorio, comedor, cocina, lavarropas, electrodomésticos, LCD, LED, equipos de música y en nuestro sector bazar, lo más completo. Sánchez Motos, somos concesionarios oficial de Yamaha en Catamarca, donde te ofrecemos los últimos modelos en Yamaha, Zanella, Guerrero, Keller, nuevos modelos en cuatriciclos. Trabajamos con todas las tarjetas. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos.
33 grados la temperatura actual en nuestro Tinobasta, se esperan máximas, recordemos, de 37 para la jornada de hoy, con alguna que otra nubosidad. Mañana mínima 19, máxima 39 grados para la jornada del viernes, mínima 19, máxima 30 grados con probabilidad de precipitaciones. El sábado mínima 18 grados, máxima 31 grados con incremento de la nubosidad. El domingo mínima 18, máxima 35 grados con cielo parcialmente nublado, según el pronóstico extendido. Estamos en el final de esta edición de hoy. Vamos a reencontrarnos, si Dios así lo permite, mañana desde las 13:30 para una nueva edición de Día por Día Noticias. Están ustedes informados. Hasta mañana. Muchas gracias.